que sí. Y Jenny es tu peor enemiga. ¡Ay, chavito precioso, adorado! ¡Yo no tengo hermano! Yo creo que lo que necesitas hacer es comer algo o visitar un psicólogo. Ahora que lo mencionas, como que sí tengo hambre. Como que se me antoja una torta de jamón. Como las que come el chavo. Un momento. Yo soy el chavo. Bueno, en realidad soy Monche, pero me siento como el chavo. ¡Claro! Ya sé cómo comprobar que no soy el chavo. ¿De qué hablas? Mira, si yo fuera el chavo, esta lata que estoy a punto de aventarte, por algún extraño motivo, le pegaría al señor Barriga. ¿Pero qué crees? ¡No hay señor Barriga! Porque esta no es la vecindad del chavo y yo no soy el chavo, mira. ¡Tenía que ser el chavo! Perdón, fue sin querer queriendo. ¿A sacar un moretón? Moratón me suena a maratón de morenos. Sí, así me suena. ¿Maratón? Maratón de trancazos. Son lo que yo les voy a dar si no tienen más cuidado. Ven acá, chavito. Necesito que me ayudes a detener el bote. En lo que yo remoje la brocha, pues... Sí, ¡ay! ¿Qué es esto? ¡Huele horrible! Huele como algo que ya probé. ¿Es vómito de perro? Ay, no, chavo, no. Claro que no. No es vómito. Es pegamento de cola. Ah, con razón huele tan feo. Ha de ser de la suya, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vamos ahí. No te doy otra nomás porque así que no lo dijiste a propósito. El pegamento de cola es un tipo de adhesivo. Ah, ya. ¿Qué es adhesivo? Pues algo que sirve para pegar, chavito. Ah, ¿como Roque? No seas menso, chavo. Yo sirvo para pegarle a otras personas. Esto sirve para pegar cosas. A ver si aprendes, ¿no? Bueno, creo que Roque pega más fuerte que esto. ¿De qué está anunciando? Pues fíjate, la venta de las tortas que preparó la bruja del 71. ¿Qué digo, doña Clotilde? O sea que la bruja del 71 y usted hacen sus menjurjes juntitos. ¿Cómo crees, chavo? ¿Cómo crees? A mí las brujas no me gustan. ¿Qué digo? A mí las momias no me atraen. Mira lo que me haces decir de la cochina bruja esa. A ver, Moncha, aprende. A él no le gustan las viejitas. Ponte buzo, papá. Pues ahora, ¿qué hora? ¿Por qué lloras? ¿Qué no vio? Roque me pegó. ¿Roque? ¿Qué Roque? No, ese. Ah, ya sé, chavito. Estás llorando porque tú también quieres pegar, ¿verdad? No era por eso que lloraba. Bueno, pero si quiere yo le ayudo a pegar los voladores. ¡Volantes! Pero hazlo con cuidado. A ver. Eso es. Eso es. Embárrala. Eso es. ¿Qué serás? ¡Te dije que te hubieras cuidado, chavo! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Ven, Zoro! ¿Qué te pasa? ¿No? Permítame tantito, yo no fui el chavo de los ojos. Claro, me la voy a creer. Vergüenza le debería de dar. Mire que andarle echando la culpa al chavo es bajo, cobarde y muy de usted. Para que se le quite lo mentiroso. Vámonos, perroncito de azúcar. No te juntes con esta chusma. Mm-hmm.
¡No me puedo quitar el sombrero! ¡Y todo por tu culpa! Bueno, bueno, véalo por el lado amable. Siquiera ya no va a perder su gorra. ¡Se me chispoteó! ¡Se te chispoteó! ¡Se te chispoteó! ¡Va a ser la tumba que te voy a dar cuando te agarre! Me muero por probar sus tortas, doña Creotilde. Ya van a estar, señor Barriga. Solo les falta la mayonesa. ¿Estás bien, chavo? Yo sí. El que no está bien es Eleuterio, que aparte de estar vestido como Rondamón, viene enfurecido y dispuesto a golpearme. ¿Y cómo no voy a estar molesto? Digo, si por tu culpa me pegaron esta gorra en la cabeza. A ver, ¿y quién le pegó esta gorra en la cabeza? ¡La vieja histérica esta! ¡Yo no soy histérica! ¡Oh, no! ¡Es histeriquísima! Estoy seguro que es un malentendido, don Ramón. Doña Florinda es incapaz de hacer eso. ¿Ya vio? No puede ser que un hombre así de gordo y mantecoso como el señor Barriga sea más educado que usted. ¿A quién llamo gordo mantecoso? A usted, por supuesto. Digo, si fuera alto, fuerte y apuesto, se lo diría. Ah, eso quiere decir que yo puedo llamarla a usted mal vestida, descuidada y despeinada, ¿no? Porque si fuera bonita y elegante, se lo diría. ¿Qué dijo? Más vale que se disculpe. Si no quiere que lo que le pegue sean sus pompas a unas vías del tren. Profesor Girafal. Doña Florinda. Profesor Girafal. Le traigo un humilde obsequio. Me permití traerle estas flores para embellecer sus ojos. Digo, su casa. No se hubiera molestado. No es ninguna molestia. ¡No, hombre! Si la molestia es de los que los vende melosos. Le dijo mieloso al maestro Longaniza. ¡Toto! Ese me chispoteó. Eso estuvo bien, chavito. Digo, no te disculpes con el profesucho y la despeinada. Usted no se meta, viejo liendroso. ¡Chusma! Liendroso me suena que tiene liendres. ¿Tiene liendres? ¡Ay, qué asco! A ver, ¿se puede saber qué pasa? ¿Que aquí el flaco liendroso este? ¡Me llamo vieja histérica! Miren, le voy a suplicar que cuando se refiere a una dama, lo haga con respeto. Y no se le dice vieja histérica, se le dice mujer de poca tolerancia. Ay, profesor Girafales, usted siempre tan correcto. ¡Pues esta mujer de poca tolerancia! Digo, me pegó el sombrero a la cabeza y ahora no me lo puedo quitar. ¡Es una pesadilla! ¡Este sombrero es como el chavo! ¿Por qué? Porque voy a tener que vivir con él todo el tiempo en mi cabeza. ¡Ay, Dios mío! Pero si es que usted, con ese sombrero pegado a la cabeza, se ve mucho más varonil. Pues qué bueno que le parezca varonil. Pero no creo que exista un champú para sombreros. ¿Cómo me voy a lavar la cabeza? ¡Champú para sombreros! ¡Qué buen chiste! ¿Existirá el champú para calzones? ¡Chavo! Bueno, yo decía, en una de esas, pues me los cambio en lo que sale ese champú. Bueno, relájense todos. Vamos a comer mis deliciosas tortas. No, me parece buena idea. ¡Qué romántico, doña Florinda! Creo que hasta siento mariposas en el estómago. ¿Por amor? No, yo creo que es el hambre. Eso no estuvo tan lindo. ¿Y qué esperamos? Son 10 pesos por cada torta. ¡Ahí me lo apunta, por favor! Ay, don Ramón, lo suyo es cuenta aparte. A mí no me alcanza. ¿Alguien me invita a una? ¡No puedo abrirlo, Fuku! Y bueno, así ya no van a poder decir sus mensajes. ¡Me estás pegando la boca! ¡Ay, Dios mío! Alguien dejó el bote del pegamento al lado del de mayonesa y por error se lo echa a las tortas. Fue sin querer queriendo. ¡Ay!
Tenía que ser el Chavo. Ya no lo asistes, que lo vas a dejar más idiota de lo que ya es. Beto, eso es imposible. Ángel. Ángel, Beto, Clara. Ay, qué gusto me da verlos. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Pues no sé, supongo que me caí de las escaleras, me desmayé. Pero es que soñé que yo era el Chavo y que todos nosotros éramos personajes de la vecindad. Dice que estás bien loco, Chavo. Digo, Monche. Sí, qué bueno que ya todo volvió a la normalidad. ¡Hola, losers! ¿Ya están listos para la fiesta de disfraces? Sí, nosotros venimos disfrazadas de la... ¡La Poppins y la Cookie! ¡Ay, no! ¿Cómo supiste? ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Monche, Monche, ¿dónde vas? ¡Por mi barril para esconderme! ¡Ah!